Corran está obsesionado con el alcohol en gel. Cada vez que abrimos la cartera para buscar el alcohol en gel, nos pasamos, pero sacamos una cosa, sacamos la otra, sacamos la otra. ¿Para qué nos vamos a complicar? Miren lo que les traigo. Alcohol en gel, súper práctico. Abro, cierro y me limpio. Sin tocar nada, sin sacar todo lo de la cartera, sin tener que estar revolviendo nada. Alcohol en gel, práctico y encima decorativo. ¿Qué más se puede pedir? Vení que te enseño cómo hacerlo. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar 4 telas de 9x13. Yo tengo tela acá trabajada con tiras porque quiero darle una decoración diferente, pero pueden ser telas lisas. 4 telas de 9x13 y una tela de 8x12. Esta tela es la que vamos a usar para hacerle el cierre, la tirita para cerrar. Vamos a necesitar un mosquetón y un broche de estos. Yo le llamo los broches de la abuela, no sé cómo se llaman en realidad. Pero pueden usar velcro, pueden usar botón de esos tic-tac, pueden colocar botón de imán. Todo eso va a depender de lo que ustedes quieran poner. El velcro es muy fácil de poner, estos botones también. Entonces, vamos a empezar primero por la tira, pues yo ya la tengo hecha. ¿Qué vamos a hacer? Van a juntar derecho con derecho y van a coser un lado y un lateral. Una vez que tengan cosido un lado y un lateral, van a dar vuelta y una vez que lo den vuelta, le van a pasar todo un pespunte alrededor para ya dejarlo listo. Va a estar obviamente cerrado de un lado y abierto del otro. Nosotros acá, si quieren, ya le pueden coser ahora la parte del botón, ya si quieren, y si no, en el final. Esto ya lo tenemos listo, ya lo dejo separado. Vamos para lo que sería el cuerpo. En las 4 piezas lo que necesitamos marcar son cuadrados de 2x2. En las 4 piezas yo ya tengo dos cortadas. Yo marco solamente 2. Junto y corto. Y esto lo que nos va a permitir es hacer doblez. Nosotros tenemos que doblar la tela a la mitad y volverla a doblar y pasarle la plancha si es posible. Estos ya están. Vamos a hacer estos. Simplemente a la mitad. Yo le voy a pasar solo la uña y ahora lo voy a pasar por la plancha y hacia arriba. Justo al ras de lo que tenemos la otra tela. Uno y otro. Mitad. No quiero pasar mucho la uña porque muchas veces cuando tenemos la uña pintada, lo que sucede es que pasamos el esmalte a la tela. Entonces... Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En las 4 piezas vamos a pasar una costura justo por la orilla bien finita de punta a punta, toda completa. Es solamente para sostener y que ese doblez no se nos abra. Bien finito. Ahora les voy a mostrar. ¿Quieren o no? Trabajo en cadena. Bien finito, casi no se nota. Sacar este. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Nosotros necesitamos unir. Donde nosotros tenemos nuestras costuras, van a ir hacia afuera. Tenemos que hacer estos pares. ¿Ok? Entonces, en uno de estos pares nosotros vamos a poner la tira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la tira. Vamos a poner nuestra parte de arriba. Y vamos a coser de punta a punta. Abrimos costuras. Y ahora lo único que tenemos que hacer es enfrentar derechos. Eso sí, presten mucha atención si es que tienen telas como yo, que están hechas ya así como en faja, que todas las fajas coincidan. Voy a poner un alfiler acá para que me coincidan las costuras. ¿Y qué vamos a coser? Vamos a coser. Exactamente desde la li, desde donde tengo mi tela doblada, van a montar dos puntos o medio centímetro y van a coser así, dan la vuelta hasta que pasen nada, medio centímetro nada más. Van a saltear toda esta parte y van a volver a hacer lo mismo hacia el otro lado, haciendo un remate justo en estas partes, que son las partes donde van a estar encajada la botellita con nuestro alcohol en gel. Tienen hecho esto, es solamente dar vuelta y ya está. Ahora, el que yo les mostré tiene como una forma redondeada, porque si ustedes lo hacen así les va a quedar cuadrado. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué hice yo? Agarré un rectángulo exactamente de la medida de 13 por 9 por 13, le saqué los 2 centímetros que habíamos hecho de la boca, lo doblé. Y le hice una pequeña forma. Esto lo pueden hacer a opción de ustedes. Lo que sí, prepárense porque necesitan hacer exactamente el mismo dibujo de un lado que del otro. Entonces, apoyan sobre justo sobre el borde que les coincida arriba. ¿Lo ven que coincide? Yo tengo mi marca acá. Está justo en el borde. Tengo de punta a punta, marco. Uno de un lado y del otro. Y necesito hacer lo mismo del otro lado. Hago el espejo. Hago lo mismo del otro lado. Entonces lo único que tienen que hacer es pasar ahora el pespunte exactamente por donde tienen la marca. Es mejor hacer primero estas costuras completas para que no se les mueva, porque si ustedes hacen esta marca, lo más probable es que se les mueva. Entonces, lo único que tienen que hacer es pasan por arriba de la marca. Y hacen un remate cuando llegan abajo. Cosieron todo alrededor, lo que tienen que hacer es recortar todo el excedente para que no les haga mucho bulto y simplemente por esa abertura que ustedes dejaron van a dar vuelta. Acomoden.
Y esta parte va dentro de la otra. Y lo mismo, acomodan. Así pueden meter bien adentro el gel. Cómodo. Estaría bueno planchar. Y ahora simplemente lo que tienen que hacer es colocarle el tic tac cosido acá, uno de este lado y uno sobre aquel lado, y ponerle el mosquetón. Y ya va a estar listo para colgar en la mochila, en la cartera, donde ustedes quieran. Y les va a hacer juego con la cartera que ustedes ya tengan diseñada en Patchwork o en lo que sea. Así que va a ser mucho más práctico y mucho más decorativo. Este molde que yo les dije, estas medidas que yo les dije, les sirve para una botellita de 100 centímetros cúbicos. Si ustedes quieren hacer uno un poco más chico para las botellitas de 60, pueden hacerlos con las medidas de 8 por 12. Hacen exactamente el mismo trabajo. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.